Buenas, en este momento vamos a practicar el box plot o diagrama de caja y bigote. El conjunto de datos que tengo presentado aquí es calorías en el helado. Tenemos 111, 131, 147, 151, 151, 182, 182, 190, 197, 201, 209, 234, 286, 294, 295, 310, 319, 342, 353, 377, 377 y 439. Como aparenta haber mucha variabilidad, o por lo menos una variabilidad considerable, tenemos un mínimo de 111 y un máximo de 439. El número de datos que tenemos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 7, 18, 19, 20, 21, 22. O sea que tenemos, ya tenemos que n es 22. N es 22, el mínimo es 111 y el máximo es 439. Nuestro primer paso es encontrar la mediana. Y la mediana está en la posición 22 más 1 entre 2, que eso es 23 entre 2, que eso es 11.5. O sea que está entre la posición 11 y la 12. La posición 12 tiene un valor de 2.09. La posición 12 tiene un valor de 2.34. Por lo tanto, la mediana va a ser 2.09 más 2.34 dividido entre 2. Ese valor nos da 221.5. Ahora vamos a observar que en esta parte de arriba, yo lo dividí de esa manera para que sepan que hay 11 datos aquí y en esta parte de aquí abajo hay 11 más. Por lo tanto, la mediana queda en el mismo medio de ellas dos. Si yo voy a buscar el cuartil 1, tengo que buscar el valor que esté en el medio de estos 11 datos. Por lo tanto, si uno quiere hacer la fórmula, sería 11 más 1 entre 2, quiere decir que es 2 entre 2. Es decir, que es 6. O sea, que el cuartil 1 está en la posición 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El cuartil 1 es 182. Ahora, recuerden que es simétrico. No hay que buscar el cuartil 3. Solamente contamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, que está en la 319. Lo próximo que debemos de hacer es calcular el rango intercuartílico. O sea que el rango intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1, y esto va a ser 319 menos 182, y eso nos da 137. Ahora, lo que nos falta es calcular las fronteras interiores. Las fronteras interiores. Las fronteras interiores, recuerden que nos permite determinar si hay algún outlier, algún dato influencial. Fronteras interiores que son cuartil 1 menos 1.5 rango intercuartílico, cuartil 3 más 1.5 rango intercuartílico.
Quiere decir, cuartil 1 es 182 menos 1.5 por el rango intercuartílico, que es 137. Cuartil 13 es 319 más 1.5 del rango intercuartílico, que es 137. Y tenemos que conseguir este intervalo. Por lo tanto, vamos a buscar en la calculadora, ¿verdad? Sería 1.5 por 137. O sea que eso es 205. O sea que tengo 182 menos 205.5. Y tengo 319 más 205.5. A 182 le restamos 205.5, me queda negativo 23.5. A 319 le sumamos 205.5 y nos queda 524.5. Ahora observe que en nuestros datos originales nadie es más pequeño, ¿verdad?, que el negativo 23, que no hace sentido, no puede tener calorías negativas, y el mayor, que es 439, no es mayor que el 524. Por lo tanto, yo puedo concluir que no hay outliers. Por lo tanto, vamos a resumir nuestros datos. ¿Qué información ya yo tengo? Tenemos un mínimo de 111. Tenemos un máximo de 439. Tenemos un cuartil 1 de 182. Tenemos una mediana de 221.5. Y tenemos un cuartil 3 de 319. Con esta información, ya nosotros estamos listos para hacer nuestro boxplot. Vamos como desde 100 hasta 500. Una línea. Aquí está 100. 200. 300. 400. 500. El mínimo es 111, lo vamos a poner por aquí, aproximado. El cuartil 1 es 182, más o menos aquí. La mediana es 221, está por aquí más o menos. El cuartil 3 es 319, está aquí. Y el máximo es 439, que está más o menos aquí. Ahora juntamos, creamos la caja del boxplot. Y ahí tenemos nuestro boxplot. Debemos de recordar que como la caja es grande, el rango intercuartílico es grande, este boxplot presenta mucha variabilidad. Bueno, muchas gracias y hasta ahí cómo hacer el boxplot a mano.